Ah, ya, por fin. Ya, ahora sí. Muy buenas noches con todos, yo soy Ayer del Colmillo Chorico y en esta oportunidad voy a estar jugando al Trilogía Reptiliano. Bueno, en realidad no voy a jugar, solamente voy a pulear la carta que quiero. Pulear a Shaldón. Solo algunos estás raros y me voy a mimir. Estoy aprovechando este poco tiempo que tengo antes de que me exploten en el trabajo para poder pulear en el gacha. Lo que no pude hacer ayer porque el juego se puso en mantenimiento, me troleó por completo y... No creo que me tome más de 15 minutos hacer la puliada. Así que, al toque, algo rápido, express, como dice ahí en la descripción del video. A ver, algunas son noticias típicas de los gachas. Las cosas que nadie lee. No es que le haya metido pase, simplemente es el evento de verano. Como pueden ver, ahí están las monas en traje de baño y todo ese desmadre. Es muy gracioso porque se pasan de descarados en algunas partes. Ah, cierto, dieron algunos bonos por el próximo juego. El próximo año van a haber dos atelier. Qué dementes, Ilustrador Koei Tecmo Games. Vamos a recibir las recompensas. Recompensas miserables, por cierto. Bueno, en realidad, de hecho, este gacha es bastante amigable porque hace poco más de un mes el juego te daba tiros gratis. O sea, tú podías pulear gratis en cualquier banner que tú quisieras. No te costaba nada, ni tenías que usar un pase, ni eso. Y la gente se molestó cuando quitaron esa puliada gratis. Mi estamina diaria. A ver. ¿Qué más tengo que hacer? Ah, cierto. Ah, pero eso lo haré. Mis misiones diarias. Bueno, ahí estará esa. Con su trama. Toda la vida. A ver. Sí, estoy acá. Me estoy cayendo con un poco de sueño. Estoy en modo automático ahorita porque estoy cansado. Se suponía que esta pulida lo iba a hacer ayer, pero el juego estuvo en mantenimiento. Y se supone que esto lo iba a hacer el viernes, pero el viernes también estaba ocupado. O sea, han pasado demasiadas cosas que literalmente el juego no quiso que yo puliera por mi mona que tanto estoy insistiéndole ahí al banner. Así que vamos a hacerlo rápido. No me puedo quejar de la canción de Atelier. Es como los Sonics. Puede que no te llegue a gustar del todo el juego, los personajes, o la historia, o las mecánicas. Pero de la música nunca te vas a quejar. No he escuchado al menos. Oh. Gracias por ese follow. Fue un follow inesperado. A ver. Notificación random. Dice. KeonC. Gracias por darle like al stream. O, bueno, gracias por seguir la página también. No esperaba que alguien le diera ahí un seguir. O tal vez la notificación que está en modo Internet Explorer recién ha tirado ahí su alarma. Tengo bastantes gemas, bueno, lobecas, protogemas, como quieran llamarle, para pulir a la mona que quiero. Así que, a ver, vamos a darle a... Sí, acá. No, espere, acá, sí, acá. Quiero col, la moneda del juego, básicamente. Gracias por ese like. A ver. Sé que es... A la madre. Tengo seguidores con nombres extranjeros. Creo que hace un momento le dio like a un coreano y ahora le está dando like a un japonés. XD. A ver, vamos a hacer esto rápido. ¿Está bien? Porque
Sí, estoy cansado. Esto tenía que haberlo hecho ayer, pero el juego entró en mantenimiento. ¿Ya salió Claudia? Claudia. Ah, creo que no. Han tirado banners exclusivos de relanzamiento de personajes con, o sea, por atributos, no, por clase. Hay un montón de banners. Si te fijas acá en la parte de abajo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, no sé. Son como 12. Y creo que la mitad de ellos son de paga. Bueno, es un gacha al fin y al cabo. XDD, perdón. Emanuel Ravenero, gracias por darle like al stream. Wow. Quisiera tirarle también a la Meruru, pero ya tengo la Meruru base. Y entre todas las monas que más me gustan de Atelier, me faltaría solamente Shallot. Así que. O sea, ¿qué mal momento para, al menos para mí, de que el juego se anime a lanzar un montón de banners promocionales limitados de personajes anteriores que, bueno, yo he empezado a jugar hace unos 3 meses casi. Así que no tengo muchos personajes meta. Axel nos dice, la mayoría me salió cuando aún estaban las diarias. Sí, o sea. Yo no pensé tampoco que las diarias fueran así, wow, pero al final, casi todas las monas que estoy usando en mi parte actual las he sacado de puleadas diarias. Y yo no sé qué pensar al respecto porque ya no están las puleadas diarias y posiblemente me hubiera garantizado tener una mejor parte a estas alturas. A ver. Ahí está Shaló, está el maestro de Raiza, ¿no? Tengo que jugar a tele de Raiza, o sea, para final de año, al menos para el 31 de diciembre, prometo jugar a tele de Raiza 3, para no romper la promesa del año pasado 2023, que dije que este 2024 iba a jugar a tele de Raiza. Y esa es la Shaló, tengo que pulirla. Aunque no logré pulirla, tengo un montón de gemas, así que la puedo canjear en la tienda de intercambio. No, 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 el juego me está mandando a comprar. Sí, y este gacha, lastimosamente, no tiene esto, el pity de Genshin Impact o de Fate. Así que sí o sí, tengo que pulearla acá o canjearla, no hay de otra. Y este es el dichoso banner de, bueno, ya saben, el de verano que les dije que todas las monas están en traje de baño y o sea, me gustan los personajes, pero no puedo evitar sentir un poco de cringe al ver a todas las monas ahí encueradas. Y cómo les enfocan todos sus cuerpos y es de verdad muy XD. Bueno. Ah, es verdad, tengo todavía los tickets de Valeria. O sea, tengo 20 tickets de Valeria. Lo puedo usar. Lo puedo usar también de una vez. Sería muy gracioso que la llegue a pulir. Chale. Se me compraría el pase sería solamente para tirarle este banner. Porque están varias monas protagonistas de los juegos. Y quiero tenerlas a todas solo por puro coleccionismo. Yo sé que te gusta. Ese banner salvó el juego. Bueno, ya salió, de hecho, las. ¿Cómo se le dice esto a cuando las empresas mandan su listado de ingresos? No, no recuerdo ya. Ah, su estado financiero, ¿ok? En el último estado financiero de Koei Tecmo mencionaron al Atelier Esleriana y si bien no acaparó el público esperado, o sea, no fue un juego así oh, masivo que todo el mundo empezó a jugarle, los ingresos sí fueron buenos, o sea, la gente que actualmente está jugando sí le está metiendo plata al juego. Ahí estamos los fans de Atelier desesperados por que
que lancen una nueva continuación de su saga favorita, ya sea, no sé, Arlan, Dust, Mysterious. La raíz de Levanero es el mejor atacante de hielo, dice Axel. Yo tiré tickets que compré en la tienda. O sea, pero que compré con las gemas que yo he juntado, no que le he metido plata al juego. Y no me salió. O sea, regalaron 20 y yo compré 20 más. Y en esas cuatro tiradas de 10 no me salió Raiza. Pero ni modo. Vamos por Charlotte, ¿sí? ¡Ah, qué kawaii! A ver. Sí, claro que estoy feliz. Vamos. Ahí van todas mis gemas. Sería muy gracioso que la pulé la primera, como fue en el caso de la banana china del el Heavy Starlight de hace tiempo. Ni modo, se acaba el stream si la llevo a pulir ahora. Ya estaría muy gracioso. Pero ve. Oh, no, se suicidaron. Este shit me gusta, ¿eh? De Resna y Valeria. Está bonito. A ver. Ah, patas. Velvet patas. Ay, otra copa de Meruro, no puede ser. Pero ya tengo ya. Bueno. Nunca está mal para subirle ahí su rango. Entonces voy a tener Lolua. Mana Kemia, ¿no? No estoy seguro cuál de todos es. ¿Cuándo pull de Umas? Güey, cuando. Cuando la lance, ¿no? El global. Yo estoy guardando espacio en mi celular para instalar a la Suma Musume, pero hasta ahora no lanzan el global. Así que, ni modo. No me llegó a salir la Raíza de verano nunca. Y bueno, a estas alturas creo que tampoco la voy a pulear ya. No quiero gastar más. ¿Por qué me está saliendo en tantas cosas de Meruru? Es como si la chiquita me dijera, hey, me estás cambiando de waifu. ¿Quién es esa tal Shalot? A ver, vamos a seguir. Ah, ok, este es de Lydian Swell, ¿no? Bueno, ni modo, vamos a seguir tirando hasta que salga la Charlotte. Hace tiempo que no transmitía una puleada, me gustaba mucho hacer eso. Del Sifas, de Review Starlight. Shalistera, bueno, esta no es la Shali que quiero. La Shali incorrecta. A ver. Vamos a seguir buscando. ¿Logi? Ah, ese no, es el maestro de Raiza. Yo ya lo tengo a él, así que es una copia. Ni modo. Tremendas ojeras, totalmente identificado con él. Estoy muerto de sueño. ¡Ojo! ¡No puede ser! ¡Sí la reconocí! La reconocí por su voz de su Mipe. ¡Ni modo! Se acabó el stream. ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué? No pensé ponerla tan rápida. XD. A ver, vamos a seguir. A ver, a ver. GG. Si la dos guiña en el ojo, es tres estrellas asegurado. Ah, eso no, hasta ahora no me lo he aprendido. Porque yo por lo general me salto cuando hacen eso. O no distingo tampoco la luz del cometa. Tengo que aprenderme bien cómo va eso de distinguir cuando es tres estrellas asegurado o cuando no. Pero bueno, ahí está. Ahí está Shalot. No pudo hacer nada a Meruro para que impidiera pulear a Shalot. ¡Ah, qué kawaii!
su corte de honguito, toda tomboy. A ver, ¿dónde está su perfil? Quiero ver. Acá no le puedo ver el perfil, ¿no? Solamente sus estadísticas. ¿Ahora qué hago? ¡Ármala! Ahora la Raiza. Justo te iba a preguntar, ¿debería tirar por Raiza? Porque, o sea, tengo todavía bastantes acá para poder pulear personajes, ¿eh? No pensé pulearla tan rápido, solamente me costó 6.000. A ver, en el intercambio tengo 99. Sobrado, puedo tirar acá al banner de Raiza y sacarla. A ver, pero primero voy a usar mis 20 tickets gratis que tengo, ¿sí? Por favor, no me funen, enfocan todo el culo la mona. Vamos. A ver. Solamente guiñó el ojo una. ¿Memoria? XD. Ese enfoque fue totalmente innecesario. ¡Sí! 100% de acuerdo contigo, Charlie. Este, como les digo, este banner de verano, de verdad, incluso a mí me da un poco de cringe. Porque, no sé, es como si hubieran contratado a la división del juego de peleas de Dead or Alive y les dijeran: hey, chicos, vayan a animar el banner de verano de las monas y háganle todas las tomas sugerentes que puedan. A ver, más patas. Igual te salen tres estrellas random. Ah, a ver. Violet. Memoria de Scanlogi. La mona de Rorona. La mona de Aisha. Y este es. Este es, no sé si es mana Kemia. Creo que no. Ah, Firis, ¿no? Güey, me tocó la memoria nada más. Vamos a gastarnos los tickets de una vez. Ta, 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 tam, tam. Voy a tirar por la Raiza, creo. Porque, o sea, al fin de cuentas tengo todavía para poder juntar mis puntos de intercambio y ya está. Ay, no tiene ni idea de cómo me cae pesado este 4. Siempre aparece y no sé, me da mala espina. Sé que está en Raiza, pero. Güey. Luego se pone sabroso, creo, ¿no? Otra memoria de Meruro. Y otra vez, ¿ven? Es un pesado, no deja de aparecer. Y se pone todavía con los brazos cruzados, como si fuera todo fachero, no sé. Ni modo, no salió la Valeria. A ver, vamos por el de Raiza, ¿sí? Vamos a tirarlo un poco. Vamos rápido porque. A ver, ¿cuánto debería gastar? No estoy seguro. Yo vi en vivo ese banner cuando salió de en Japón. Trajeron una cosplay de Raiza en traje de baño. Sí, hay una cosplayer que está, no sé, afiliada a Koei Tecmo. Y cada vez que hacen campañas la traen, la cosplayen y todo el mundo le da like. Y bueno, ya saben, lo típico. A ver, vamos a ver si. No puede ser, o sea, ya me estaba saliendo varias Merulos. Ah, este es el remake, ¿no? De Mary. Otra vez Violet. Marlon. Bueno, Marion, caray. Aún no juego a Atelier Asia, por favor, no me funen. Esca. Ah, ahí están las dos Shallys.
La Shelly que se coló y la Shelly que se quería poliar. No tengo nada en contra de Shelly Estera, solamente que prefiero a Charlotte. Ok, no salió Ryza. Vamos a seguir, sí, porque tengo un montón de gemas y la verdad sí las quiero usar. Cosplay 10 de 10. A ver, ¿quién ya los ojos? Ah, está bien. Vamos a hacerlo rápido entonces. Ah, ese es. Sí. Creo que es uno de los finales nuevos de Meruro DX, ¿no? No estoy seguro. Bueno, ahí está la Ryza, pero la memoria. XD. ¡Ojo! ¿De quién es esa voz? ¡Ay! ¡Me salió Lidi! Yo quería a la hermana. No, no, no. Se confundió de gemela. A mí me gusta más Zoel. Ni modo. Pero ella creo que es buen tanque, ¿no? No estoy seguro exactamente qué hace. Voy a revisar ahorita sus stats. ¿Me estás troleando? ¡Me está troleando el juego! Oye, yo acabo de tirar en el banner de Charlotte y me está saliendo en el banner de Ryza. No me ha troleado por completo el juego una vez más. ¿Por qué me haces eso, tío Gustavo? Así nunca le voy a meter el tarjetazo, así que no se pase, ¿ah? O sea, bueno, ya que ya, no, no, no me voy a renegar por haber pulido una Shelly más, así que. Caray, me sale otra memoria. A ver. Vamos a seguir buscando. ¡Qué buena mala suerte tienes! Totalmente, de verdad. No, no, no es posible que la hayas puliado justo en el banner que se supone que tenía bajas probabilidades de puliarla. Tengo 120. ¿Cuánto era para canjear? 125, ¿no? A ver. Vamos a tirar una vez más. Ah, 150. O sea, me falta tirar unas 3 veces más. Vale. Está bien. Otra memoria. Ah, oye, está bonito ese arte. Y como. Iba a decir algo indecente, pero mejor me callo. Es una SSR. Está bien. Lidia es la segunda mejor support. Sí, sí estaba al tanto de que ella era buena. Pero no me acordaba exactamente en qué. Sí vi en el Discord de Resleriana que estaban entre las mejores. Y de hecho, pensaba que ella podría ser una buena opción en caso llegara a juntar los puntos de intercambio en el banner de Charlotte y pues la canjeaba. Pero ahora ya no voy a tener que canjearla. Merion y. ¡Caray! ¿Otra vez? Creo que se está colando porque tiene el peinado de Shoriko. Ok. Otra Claudia. ¡Ay! Otra vez tú. Búscale. ¡Ay! ¡Ven! No, yo no estoy tirando hate por las puras. Este niño es un pesado. O sea, ¿por qué? A ver, tengo 132. Tengo 12. Ok, vamos a seguirle, ¿sí? Para apoyar a la Ryza en traje de baño. Lidi cura y buffea ataque, dice Axel. Voy a revisar. Ah, es verdad, no revisé sus. No revisé sus stats de Lidi. Qué bruto, qué bruto, qué bruto. Vamos a darle.
búscale. Otra vez, comiendo pies. Ay, caray. No. Me ha salido tres veces en la misma tirada de 10, ¿eh? Echa. ¡Ey! Me está saliendo un montón de Merurus. No sé. Y me ha salido otra vez la otra Shali. Sería muy gracioso que saque una tercera copia de Shalod, ¿eh? 43. Una más y con eso ya tengo a Raiza para intercambiarla. A ver, una vez más, ¿sí? Y eso es todo ya. No quiero... Quiero intentar ahorrar un poco más para algún futuro banner. No creo que lancen una... Sí hubo una Shalistera en el Atelier de Regeneriana Academy, ¿no? O me estoy confundiendo. Me gustaría sacar la Meruro de Amisale en apuros y también, no sé, alguna Shale a futuro. Una Shalot. Meruro armado y ultrabolfeada borra los enemigos débiles al viento. Sí, hasta ahora el mejor support que tengo, creo que es support, ¿no? Meruro. Meruro es mi mejor support hasta la fecha. Me ayuda bastante curando y todo eso. ¡Uy! ¡Sí, es él! ¡Es él! ¡No! ¡Ah! ¡Me troleó! No, es la hermana de ella, ¿no? Perdóname que no he jugado a tener ella todavía, no me funen. Pero pienso hacerlo cuando confirmen que la Nintendo Switch 2 tendrá retrocompatibilidad con cartuchos de Switch. Caray. Ah, te estás refiriendo a la Meruru de Damisela en apuros, Axel. ¿Ella también es viento? No estoy seguro. A ver, vamos a... Otra vez tú. Otra vez a Wimblepatas. Es un tank decente. Ve, acá están las dos hermanas gemelas mellizas. I don't know. No me acuerdo. Quería pulear a la monita Suel. Las dos Shalis. Y ni modo, no. No salió la Raiza. Qué desgracia. Pero no pasa nada porque la puedo canjear. A ver. Ya tengo. A ver. Antes de canjear. A ver, creo que Axel me puede ayudar acá porque si le muestro mi party, él me puede ayudar a decir qué carta realmente me conviene más. Porque ahorita tengo. De atacante de hielo tengo ya a Rorona. Y está a nivel 70, casi 5 estrellas. Así que... Ah, claro. Y también tengo a la Marlon de hielo. Que también está bastante buena. La Meruro Support. Su especial en área, aunque sea support con buff, hace mucho daño. Ah, cierto. Cuando lanza los Peacemaker. Sí me he dado cuenta, creo. A menos me ha ayudado bastante para rematar algunos bichos. Vamos a subirle, de hecho. Me has hecho acordar. Creo que Lidia bufea a todos, ¿no? Le bufea el crítico a todos. Y eso me ayudaría bastante para la definitiva de Meruro. A ver, skills de un aliado, all, sí. Skill damage, no. Ok, me estoy alucinando. Pero, a ver, todavía tengo que revisarlo con mucha calma. Ay, qué kawaii, la Shalot. Primero vamos a subirles a estas dos monas, ¿sí? Justamente están ahí esperando que les suba. Esa Sufe es Gob Tank.
Sí, esta no estoy seguro. Creo que sí la pulí en una de las tiradas gratis. Como les digo, hay muchos personajes que están en mi actual party que las hice en pulidas gratis. A ver, me acuerdo de. Me acuerdo de Sophie. De. Sí, Raiza también. Rorona no, ya me la regalaron. Y Meroro sí me salió una pulida de 10. Vamos a subirles de una vez esto, ¿sí? Toda kawaii la Sophie. Hay un accesorio que puede aumentar crítico. ¿Cuál? A ver, voy a ahora subirle a Meroro Lince. Lince Master. XD. Y a ver. Ha sido unas buenas puliadas, ¿eh? Tengo a esta. Tengo a esta. No salió la Raiza, pero. A ver. También tengo a Flock. A la Flock Edgy. Esta es bastante buena, tengo entendido. En tus recetas debe estar. ¿Cuál será? También llegué a pulir a la plasta. A esta plasta. No me furen, todavía no he jugado a Atelier Sophie. A ver. No sé. Me vale. De verdad me vale pulir a la Raiza porque, como puedes ver, acá tengo a Rorona y tengo a Marlon. Loco, esa Flock es la mejor support. Pero lo que me falta es un atacante. O sea, no tengo un atacante de arquetipo eléctrico, trueno. No estoy seguro. ¿Cómo se llama el arquetipo? Al atributo, mejor dicho. Ah, bueno, ahí dice Bolt. Bolt, corriente. Atributo corriente, no tengo. Ella lo es, ¿no? La Lidi, a ver. Pero, claro, ella es support. Entonces, Valeria. Sí, o sea, justamente por eso me estaba guardando también mis tickets de Valeria, porque me falta personajes de. Bueno, de voltaje, no corriente. Porque, a ver, de Strike también tengo algunos buenos, creo. Creo. A ver, está la Cornelia, que también he leído que es bastante buena. Está la Flock. No estoy seguro qué hace la Plasta o Plasta. Plasta. Bueno, eso. Ah, es verdad, y está también la Tutoria Marinerita. Hubieras tirado por Valeria. XD. Es que eso me pasa por no. Por no mostrar la parte que tengo hasta ahora. No pasa nada. Porque de todas formas. Me hubiera gustado también tener a la Raiza. Solamente porque es Raiza. Vamos a explorar a Valeria. Cornelia te sirve de atacante. Qué bonita la Meruro con su lengüita. XD. A ver, ¿dónde está? Acá. Vamos a canjearte. Yo sé que a Charlie no le gusta el personaje porque esa toma es totalmente innecesaria y 100% de acuerdo con él, pero necesito un atacante de voltaje. Así que vamos por Valeria. ¿Qué sé? A la madre. Pero por qué me van a tumbar el stream, por favor.
¿Por qué? Valeria, verano radiante. Es que sé. Acá le pone ítems, no le pone personaje. Es un ítem. El juego dice que Valeria es un ítem, la cosifica. Si de por sí ya el banner la muestra demasiado potente, ya con eso la cosificación está hasta las nubes. A ver. Yo hice mis diarias también. Ah, es verdad. Tengo para canjear más mana. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué podría gastar ahora mi mana? ¿Orbes? Ah, tengo para subir. No, no es para subir, es que. Ah, también le puedo mejorar a Ryza. Yo le acumulé los puntos. Ni cuenta me había dado. Bueno, vamos a darle. Eso. A ver. ¡Qué kawaii! A ver. No sé si era la max. Yo no tengo muchos recursos en este momento. A ver. Solamente lo puedo. Está en nivel 10. El juego me está troleando nuevamente. A ver, vamos a darle. Qué kawaii, por Dios. A ver, ¿dónde está el modo foto? Ah, aquí está. A ver, quiero ver sus poses. A ver, mira acá la pantalla. Me gusta el fondo de la playa. ¿Dónde está? ¿Dónde está la playa? ¿La playa de noche? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo encuentro? Ah, creo que es este. Ay, no, ese no es para nada. ¿Cuál era? No me acuerdo. Ay, no, no está. O estaba más al comienzo. ¿Por qué no lo encuentro? No está al fondo de la playa. Era muy, muy bonito. No, acá está. Este es el fondo que quiero. Me gustan los meteoritos que caen de fondo. ¡Qué kawaii con su escoba! Es demasiado linda. Bueno, antes de Ryza estaba Charlotte con su trama. Súper ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se...? Esto es para desenfocar, ¿no? A ver. ¡Qué hermosa, por Dios! Le tomó captura porque de verdad tenía que hacerla. Se hace demasiado tierna con sus escoba, es muy graciosa. Sí, sí vi que metieron también a su mamá en el evento de Día de la Madre, pero en ese entonces yo no jugaba todavía al gacha. Y tampoco quería jugarlo porque primero quería jugar Meruru. O sea, no quería spoilearme la personalidad de Meruru en el caso de llegar a pulearla. Es por eso que, o sea, me creé la cuenta en junio, creo, y solamente entraba para reclamar las diarias del aniversario o lo que regalasen en general. Ay, qué mona, no, me encanta la escoba. Que es tan random, es tan random que tenga una fucking escoba de paja como su báculo de alquimista. Me encanta el personaje.
Es demasiado, no sé, es demasiado peculiar. A ver, vamos a ya. Voy a armarme una party. ¿Eh? ¿Más personajes? Ah. Ah, también puedo mejorar la otra, la Shelly. A ver. Vamos a hacerle su despertar. Porque luego no digan que soy hater de Shalistara. XD. Yo me enteré que saldría el juego un día antes de lo que lo lanzaran. A mí no estoy seguro. Creo que sí me llegó el bonus de preregistro. No estoy seguro si me llegué a registrar en el juego o si el juego de por sí me lo regaló porque me tuvo piedad. Y también cuando instalé el juego por primera vez en Steam, también me llegó un regalo de preregistro por Steam. Así que, bueno, bien por mí. He tenido suerte con este gacha, no me puedo quejar, ¿eh? Me gusta mucho Keith Griff. Viejo sabroso. Su sello es, bueno, para los que no conozcan, Yuji Nakata es el sello de Cotomine en Fate/stay night, es el sello de Alucard de Hellsing, tiene una voz bastante característica. El personaje es muy, muy intrigante. Es un viejo amargado, pero es de esos viejos boomers que te caen bien. Es demasiado cool. A ver. Caray, yo quería apoyar a la hermana, pero ni modo. Ni modo. Voy a jugar a Lidensuel. Lo voy a jugar. A ver. Vamos a armar la party de ensueño y ya. Con eso cierro el stream. Yo solo conozco a los de Raize y Esca por los animes. Ah, también te has visto el anime de Esca. Yo te diría que aproveches alguna oferta de los juegos de Koei Tecmo y compres de la mona que te guste. El límite de tiempo en Escan Logi es prácticamente inexistente. O sea, sí lo hay, pero tienen tiempos muy permisivos y difícilmente vas a sacar un bad ending jugando por primera vez a Escan Logi. Si te gustó el personaje, el anime, deberías probarlo. O capaz te gusta más Logi, no sé. A ver. Estos son los personajes que he estado recolectando experiencias y viéndole cosas. A ver. Ahora, ¿quién se va de acá? Bueno, esta es mi parte secundaria, ¿no? Esta es la que uso. Solamente quiero ver a todas mis monas juntas. A ver. ¿A quién la dropeo? Creo que tú. No, justo estoy hablando de Esca con Axel y la voy a reemplazar por Charlotte. Quiero jugar el gnomo que van a sacar. Ah, ya, Yumia. Puede que te guste más entonces los action RPG y no los combates por turno. O estoy asumiendo cosas. ¡Oh! ¡Qué genial se ve esto! A ver. ¿A quién podría reemplazar por Rorona? No se me ocurre. O sea, para tener una representante de cada saga. No tengo la Marlon original. Ni tampoco tengo a. ¿Cómo se llamaba la otra mona? Ay, no me acuerdo. Siempre me. Judy. Exacto. No la tengo tampoco a ella. Bueno, podría poner a Violet, pero. De Violet prácticamente no sé nada. Ah, claro, puedo poner una Eresna. ¿Dónde está la Eresna? A ver, Eresna, Eresna, Eresna. Ok, se ve bien. Yo tengo todas las raíces en el mismo equipo. A la madre. Bueno, no creo que tenga mucha sinergia, pero.
Qué rico. Wow. Ok. Tengo a todas las monas que quería pulear sí o sí en el juego. Bueno, está Reina, que es la base. Tengo a Meruru, tengo a Shallot, tengo a Sophie, tengo a Raiza. Pero ahora me faltaría Swell. Y estoy haciendo trampito porque Swell también es de la saga Mysterious y... bueno, ni modo. Ya está Sophie ahí representando a esa saga. Bueno, Resna, te voy a tener que cambiar una vez más. Venga, Lorona. Voy a tener que buscar un poco más de información para ver cómo puedo aprovechar a Shallot en mi equipo. Porque así como estoy ahora, creo que no tiene mucha sinergia. A la que sí debería cambiar es a esa Esca. No sé si le caerá bien Shallot. O tengo que poner a Lidy o tengo que poner a Flock. Pero yo lo investigaré. Wow, qué reconfortante. voy a poner solamente por los cajas a la Valeria. ¡Ay! Totalmente desubicado el traje, todos están así bien cute. Así... No diría Lolita Gótica, pero... Bueno, con trajes más... Con más tela. Según la debilidad elemental de los enemigos, debes armar el party. Sí, o sea, eso desde luego. Sí he tenido que, por ejemplo... Para las dungeons, sí tuve que armarme una party donde usé a... ¿Dónde está? Ah, ok. Parece que la cambié. Pero sí llegué a usar una parte en donde usaba Marlon. Por eso la Marlon de acá sí está más maxeada. ¿Dónde está? Ajá. Está en nivel 65. Pero bueno. Sí, tengo que armarme las parties para poder hacer las torres y todo eso. Pero al menos en mi equipo base quisiera tener a Shallot ahí. Ah, lo siento. Lo siento, Esca, pero... ¡Ah! What the fuck, ¿se llamó a sí misma Lotte? O sea, sí, a ella la llaman Lotte, pero... Oh, no, nunca había escuchado que ella misma se llamara Lotte. Pero Sophie de Tank casi siempre. Flock y Lidy como support y luego varias. Sí, o sea... Sophie sí la voy a seguir usando, porque, o sea... No estoy seguro si sus skills me ayudan mucho, pero... De que tanquea muy bien. Se come todos los golpes. La revientan a piñas a la pobre. ¿Qué habilidad tiene Shallot? Ah, bueno, Shallot... Te quitaba el escudo. A ver, training, profile. Hacía daño a todos los enemigos. A ver, después de atacar, bostea su ataque de stun por 20% por un turno y bostea el daño recibido del objetivo por 20% por un ataque. Bostea daño. Y este de acá, bostea el daño un 40% mientras el target esté stuneado. O sea, básicamente es un support, ¿no? No estoy seguro. Bueno, que dice Breaker, pero tienes que es de support. Digamos que es un híbrido, puede servirme. Aunque no le hiciera igual, quería pulearla porque es Shallot. Y su bombita. Cuando ataca al enemigo que está estuneado, bostea el daño recibido del objetivo por un 60% por un ataque. Es Breaker de área. Sí. Pero ahí está. Qué kawaii. A ver, ¿qué es lo que dice su profile? XD.
Que me encanta de verdad. Bueno, ya con eso creo que voy a cerrar el stream porque voy a tener que descansar y investigar un poco más cómo poder hacer un equipo consistente con las nuevas monas que tengo. Muchas gracias a todos los que se pasaron ahí al comentar, darle like, le dieron seguir a la página. Dos personas le dieron seguir a la página al ver el stream, no puedo creerlo. Y sí, muchísimas gracias también. Gracias especiales a Axel que me estuvo acá asesorando qué podía pulear, qué podía maxear, qué cosas puedo añadirle a mi party. Voy a buscar ese objeto para subir los críticos que me dijiste. Muchas gracias. Sí. Si la combino con Cornelia como atacante, me va a estar buena. Creo que tengo varias copias de Cornelia, no estoy segura. Oh, dije segura. No, yo, no. ¡Ah! Me estoy. Me estoy travestiendo, no puede ser. En fin. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo hasta el próximo stream. Espero que estén ahí, verlos con ustedes. Arriba del ayo del colmillo de Shoriko. Se despide. Oba, cuídense, que descansen. Gracias por acompañarme en esta poleada. Oba. Oba. A ver, ¿cómo es esto? Oba, ahora sí. Oba, cuídense.